Hola, hola. Bienvenidos a la primera misión de la campaña del mal del Señor de los Anillos de la Batalla por la Tierra Media. Estoy de mal humor. Muy mal humor. ¿Por qué? Porque me bloquearon este primer video que yo lo había subido antes. ¿Por qué me lo bloquearon? Por derechos de autor. ¿Qué hice? ¿Qué cosa hice diferente a los otros videos? Le puse una nueva introducción, especialmente para la campaña del mal. Y le puse otra música, la del Uruk-hai, que era bien así como del mal, ¿no es cierto? De Mordor, Isengard. Y me lo canceló el video por eso. Yo ahora pregunto, ¿por qué lo hicieron si yo no lucro con eso? Grabé hasta las 5 y después de las 6 y las 7 no aparecieron. Jo. Y claro, yo no puedo volver para atrás en este juego, así que tuve que comenzar todo de vuelta. Y además también porque en el primer video había preguntado qué les pareció la nueva introducción, esto y lo otro. Así que voy a tener que usar la misma de siempre. Y bueno, todo por estos hijos de remil puta. Buah. Ya estoy alegre de vuelta. Oh sí, vamos a jugar en difícil. Disfruten la campaña. El señor oscuro Sauron tiene que conseguir el anillo único. Con su poder podrá dominar toda la Tierra Media. Solo Gondor se interpone entre Mordor y las tierras del más allá. Cuando caiga, toda la Tierra Media será de Sauron. Rohan, la tierra de los señores de los caballos. Pronto estas tierras tendrán nuevo amo. Oh, sí. Isengard, en tiempos fue aliada de Gondor. Pero ahora esta tierra sirve a nuestro nuevo amo, el señor oscuro Sauron. Ese que acaba de hablar es Saruman. Procúrame un ejército digno de Mordor. No puedes igualar a mi ejército con ramas y cortezas, Fangor. Muy bien, este es Saruman. Venid a mí, mis criaturas. ¡Vámonos ahora! El jefe de la Orden de los Istari. ¡Va! ¡Tengo un minuto listo! Con estos ballesteros vamos a ir a las murallas porque se han venido unos Ents. Y así funciona la cosa. Les digo que a mí siempre me gustó mucho más Isengard con los árboles que así con la tierra mancillada. Tiene... Bueno, a mí porque me gustan los árboles, ¿no es cierto? Vuelo a carne de humano. Bien. ¡A la escucha! Ahora sabremos todos los trucos con los que nos atacaban
nuestros enemigos en la campaña del viernes. ¡No perdáis el ritmo! ¡A la escucha! ¡Seguid adelante! ¡Uruhai se alzarán desde este pozo de Urus! Hacemos 5. ¡Ah, la fuerza de exploradores de Rohan! ¡Saruman, has traicionado a los Zandos! ¡Cuidaros! Se han talado árboles suficientes como para no construir podéis enfrentaros a la ira de Saruman. Tenían otras fotos. Isengard prevalecerá. Los Rohirrim. Nuestra destrucción del bosque nos permitirá construir otro edificio. Bien, bien, bien. ¡Uruhaios! ¡Por aquí! ¡Piqueros! ¡Por aquí! ¡Ahí está! ¡Se les ataca a los morros! Ahí están los Ents, como bien. ¡Vienen los Ents! ¡Destruidlos! ¡Eso ya no va a cambiar! ¡Escuchamos! ¡Matadlo! Yo solo le digo una cosa. Los Ents de esta muralla no pasan. Mira que se matenlos. Destructores y usurpadores, malditos sean. ¿O no? Me mató a uno. ¡Moveos! Se han cumplido sus ¡Moveos! Libradme de esos elfos. Que no quede ni uno. ¡Vámonos ahora! ¡Vaya! Vuelo algo. ¡No rompáis la formación! Hemos localizado un pueblo. ¡No dejaremos que os ponéis el bosque en las peñascas cerradas! Nos queda trabajo que hacer. Vamos, Saruman. ¡Eres débil! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Deprisa! ¡Seguidme! ¡Deprisa! Arriba con los ballesteros. No rompáis la formación. Porque van a venir nuevamente. Los Uruhai se alzarán desde este pozo. ¡No perdáis el ritmo! Se ha descubierto otro sitio en el que construir. Saruman, el bosque clama de encanto. Como te dije. Isengard prevalece. Esto sí logran entrar. No, no te chicas. No, no sabía si entra. Porque dicen ahora que está bien. No alcanzaron ni a tocar la torre Orzán. Hemos localizado un buen lugar en el que construir. Bien, esta ya está toda la tierra mancillada. El ejército debe ser más grande. Ya lo sé. Exploradores de Rohan, el maldito Theoden estará planeando. Servidores de mis designios. ¡Avanzad! Los Uruk. ¿Dónde está el anillo? Desde este pozo de Urus. ¿Dónde está el anillo? ¡Tenemos al enemigo en vida! ¡Fuego destrucción! Servidores de mis designios. ¡La guerra! ¡Vamos! ¡Tumba! Ese es como el estallido de mago de Gandalf. Solo que este es violeta. Se han engendrado más guerreros Urus.
Isengard prevalecerá. ¡Saruman! ¡Tu ejército solo saldrá de Rohan sobre nuestros cadáveres! Los Rohirrim han llegado. ¡Gloria de Rohan! ¡Eliminadlos! No creo que duren mucho los Rohirrim. Haremos lo que nos digas. ¡Tened las herramientas preparadas! Bueno, ahora les voy a enseñar una... miren todo. Les voy a enseñar una pequeña estrategia. Tenemos labores que atender. ¡Trabajadores! ¡Tened las herramientas preparadas! ¿Qué es para burlar al enemigo? ¡No mandas! ¡Empiezo a tener hambre! Y bueno, anda con él. ¡No paréis! ¡Para las armas! ¡Uru! ¡Empiezo a tener hambre! ¡Hemos mejorado el foso de los Uruks! ¡Vamos! ¡Pronto a tener hambre! ¡Han entrado más guerreros de cierto! Preparamos la formación. ¡Cogad las armas! ¡Empiezo a tener hambre! ¡A la escucha! Tenemos labores. Y estos que nadie bajará el ritmo. Los llamamos como carne de cañón. Tened las herramientas preparadas. Perros alcanzables, hay que moverse. ¡Cuidado! Acá. ¡No rompáis la formación! ¡Vaya! Acá. Dejamos creando. Siempre hay que dejar creando ejército. Al ataque, trabajadores. Aquí nunca se termina el trabajo, perros alcanzables. ¡Hay que moverse! ¡Se han engendrado más guerreros! ¡Vamos! Miren esto. Entré tranquilamente acá. Pero ¿qué pasa? Cuando pongo para atacar, recién ahí vienen. ¡Disparaos! ¡Tenemos al enemigo encima! ¡Por aquí! ¡Eres débil! ¡Tumba! ¡Ah, volar al todo! ¡Qué fuerte! ¡Déjenlos entrar! Con los cansillos. Bien, señor, hizo la batalla por la tierra a mediados. Saruman, cuando pega con el bastón, es como que hace un pequeño estallido de mago y los vuela a dos o tres soldados. Obviamente sin bastón al principio. Muy bien. Contra el poder de Sauron no puede haber victorias. Perfecto. Eso fue Isengard. Victoria total, como siempre. Muy bien. Las estadísticas. Fue cortita esta misión. Pero esta es bastante larga. El bosque de Fangor arderá para alimentar las industrias de Isengard. Así que esa la voy a hacer después. Bueno, chicos y chicas, gracias por ver mi video. Después voy a seguir subiendo.
Así termino la campaña del mal y después comienzo con el Señor de Anillos, la batalla por la Tierra Media 2. Bueno, gracias por ver el video, será hasta el próximo. Adiós.